No veo. This meeting is being recorded. Informate, por favor, preparado. El senador Girardi. Fernanda Pérez. Faltan 5 segundos ahí concentrado y un cigarro y poner la concentración. ¿No? Buenas tardes. ¿Se escucha o no, senador? Sí, se escucha. Qué bueno. ¿Cómo está usted, bueno, senador? Buenas tardes, Fernanda. María Cecilia, hola. Buenas tardes. A la Guaite, estamos a la Guaite. Julio, ¿está ahí? Voy a iniciar. Bueno, no sé si tenemos cuenta, Julio. No tenemos cuenta, pero sí recordar que la tabla del día de hoy está a conocer detalles de la organización del evento Chile-Vera LXS400, para la cual han sido invitados diversas especialistas, en especial de G Tribu, el señor Tomás González, la señora Alejandra Larraín, el señor Juan Ignacio Pilá, la señora Lorena Flores, la señora Nicole Vergara, el señor Fabián Duarte, el señor Alejandro Evia, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la señora Fernanda Pérez, y de la Asociación Chilena de Municipalidades, secretario ejecutivo, señor Jaime Belmar, y el asesor legislativo, señor Joaquín Ugalde. Bueno, mira, yo quisiera hacer primero una introducción de por qué estamos en este proceso. En nuestra Comisión del Futuro hace mucho tiempo que viene discutiendo y mirando las fronteras que estamos enfrentando como sociedad y como humanidad. Y es evidente que estamos viviendo los cambios más profundos que se han vivido, ¿no? Nunca se habían vivido los cambios en esta magnitud, a esta velocidad, que están disruptando todo lo que conocemos. Además, estamos viviendo el cambio de era, de la era analógica, de la revolución industrial del siglo XX, a una nueva revolución, a una nueva era, y sobre todo una nueva civilización, que es la civilización digital, que además de la velocidad y de los cambios profundos mediados por la tecnología, tiene un elemento que es totalmente nuevo, que genera un futuro y un mundo que es totalmente no previsible. Que los sistemas, las instituciones democráticas que responden a la revolución industrial no tienen ninguna capacidad de prever, que no tienen ninguna capacidad de contener, que no tienen capacidad de generar pilotaje democrático sobre ella, y está generando un proceso de que cambios junto acelerados, junto a los procesos de herencia del siglo XX, que son desigualdades, cambio climático, pandemia, y además un chasis institucional que obsoleto genera un mundo de incertidumbre y que amenaza la democracia, y amenaza la democracia porque la democracia como tal responde al siglo XX, responde a la revolución industrial, responde a una era analógica que era una era lenta que los cerebros humanos y la inteligencia colectiva del siglo XX lograba procesar, pero hoy día estamos en una situación de escape, tenemos un mundo que nuestros cerebros no están hechos para esta era digital, están hechos para una era biológica, analógica. No somos capaces de procesar la inmensidad de datos, ninguna institución humana lo logra hacer. Y estamos viviendo un proceso de desplazamiento del poder a las máquinas que sí pueden procesar la inmensidad de datos. Y estamos viviendo un mundo donde lamentablemente está presionado por la inmediatez, está presionado por el corto plazo, yo diría somos rehenes del presente. Y lo que hay es una colonización del presente en el futuro, hay un abandono del futuro, no hay política estratégica, porque el ser rehén del presente impide la reflexión, y además todo está hecho para justamente que se viva el corto plazo, no hay mediano plazo, no hay capacidad de previsión, además es mucho más fácil
enfrentar lo conocido del presente, que es algo que es totalmente conocido e incierto, como es el futuro, y hay un abandono del futuro. El problema es que el futuro hoy día es contemporáneo, ya no es el futuro del siglo XX que era distante, hoy día el futuro está pegado al presente, porque la velocidad de los cambios genera una fusión entre el futuro y el presente, y por lo tanto, abandonar el futuro es abandonar el presente, pero el futuro tampoco tiene representación. No tiene representación porque quienes tomamos las decisiones las hacemos en función de nuestro corto plazo, y como los ciudadanos del futuro no votan, pero evidentemente nosotros somos víctimas de decisiones inadecuadas que se tomaron en el pasado, y nosotros estamos condicionando el futuro de los que vienen. Nosotros en esta comisión tenemos una instancia que se llama escenario futuro, porque en la velocidad del cambio y la incertidumbre es necesario justamente tener capacidad de previsión, de gestionar el futuro. Porque no hay un solo futuro, hay muchos futuros posibles, hay algunos futuros mejores y otros peores, y creemos que la complejidad del siglo XXI no se puede abordar con visiones lineales del siglo XX. Y por eso hemos constituido un chasis de diálogo entre la ciencia, los actores territoriales, las universidades, el Congreso del Futuro y la Comisión del Futuro y el Senado para poder modelar distintos futuros y para tener capacidad de anticiparnos y tener previsión, para que no nos pase de nuevo lo que pasó con las pandemias, que se podrían haber anticipado si hubiéramos mirado la ciencia en el año 2003 o con muchos antecedentes que habían de que íbamos a vivir un proceso como este. Entonces, también estamos viviendo otro fenómeno que es muy complejo para la democracia, que es la crisis del modelo de humanismo liberal y de representación. Porque cada vez más los algoritmos apuntan a reemplazar el rol de los seres humanos en lo que era la dimensión más propia y profunda del humanismo liberal, que cada ser humano era único, no repetible, que cada ser humano tenía derechos humanos, y por eso la Convención de los Derechos Humanos, pero que cada ser humano era el que mejor podía decidir qué votar, qué elegir, qué arte ver o qué pareja elegir. Y lo que estamos viviendo es un proceso acelerado donde los algoritmos están reemplazando, cada vez más inciden en cómo deciden las personas, en cómo consumen las personas, en qué arte ven, y hasta el amor se ha transformado en una optimización matemática a través de plataformas como Tinder, que son absolutamente masivas como instrumento de decisión. Entonces estamos viendo esa crisis. Hay algunos que ya piensan que mejor reemplazar a los humanos y entregarle todo el poder a las máquinas, y se ha dicho acá, porque en vez de tener diputados, diputadas, senadores, senadoras, jueces, ¿por qué no tenemos algoritmos, robots? Bueno, pero ese es otro mundo, es el mundo del poshumano, donde se renuncia y se capitula la dimensión del humano. Y nosotros todavía yo creo que estamos en la defensa del humanismo y del ser humano, evidentemente apostando a la dimensión más altruista del ser humano. ¿Pero por qué planteo todo esto? Porque lo que estamos discutiendo para muchos podría ser visto también como una degradación o como asumir de hecho que la democracia representativa no sirve y tiene que ser reemplazada por una posibilidad de elegir a personas que puedan decidir. Yo creo que esto es un complemento, no es que nosotros estemos optando por renunciar a la política. Esto no es democracia sin política. Lo que pasa es que cuando uno junta la democracia del clic o una democracia que se constituye solo para ciertas proceso no tiene un nosotros, no constituye un movimiento. Y lo que hay acá no pretende ser un reemplazo, sino pretende entender que tenemos que reflexionar cómo adecuamos la democracia del siglo XX, que es la que tenemos, al siglo XXI. Y a mí me parece que lo que se está planteando acá es un laboratorio excelente, yo llamaría, para convalidar la democracia representativa, para fortalecer la democracia representativa y para generar insumos a la democracia representativa. No es un reemplazo. Nosotros también en el Congreso y en la Comisión de Futuro queremos, junto con la universidad, generar insumos, por ejemplo, para el proceso deliberativo que van a venir los constituyentes, porque la complejidad no puede ser reemplazada por lo lineal y por la simplicidad. Muchas veces uno tiende a recurrir a los populismos que responden fácilmente respecto a los problemas complejos, pero solo los agravan en el mediano plazo. Pero en ese sentido nos parece muy interesante poder desarrollar esta experiencia. Yo insisto, es una experiencia de complementación, de aprendizaje,
de generar insumos, de convalidación de la democracia y poder fortalecer la democracia representativa, y en ningún caso aquí se está hablando de terminar con la democracia representativa, pero es evidente que la democracia representativa hoy día está capturada por el corto plazo, es miope, es ciega, no tiene una visión estratégica respecto al futuro y muchas veces trabaja en códigos lineales, analógico, porque su chasis de desarrollo y aprendizaje está hecho de esa manera, y por lo tanto tenemos que ampliar los horizontes, ensanchar el espacio de reflexión. La democracia está hecha justamente para enfrentar lo desconocido. Yo creo que es lejos el mejor sistema para enfrentar la incertidumbre, porque requiere de la participación de muchos, pero tal vez los muchos que hoy día tenemos están muy marcados por la estructura jerárquica centralizada vertical de los procesos democráticos y los partidos, y si bien genera un ámbito de construcción de inteligencia colaborativa o distribuida, es totalmente insuficiente. Lo que necesitamos es ampliar el chasis, la base justamente de participación tanto de ciudadanos y ciudadanas, de territorio y de expertos y expertas, para generar una inteligencia colectiva que esté en armonía con el aumento de complejidad de la sociedad. Tal vez la democracia se ha quedado demasiado lineal y analógica respecto a los procesos de complejidad que ha ido adquiriendo el siglo XXI, que se van a hacer además exponenciales. Y por lo tanto el punto es cómo se aumenta la complejidad de los sistemas, de las instituciones democráticas, y cómo el futuro que no existe se pone como parte de la agenda política y como parte de una agenda política esencial. Aun cuando los ciudadanos del futuro no voten, cada vez más las decisiones que nosotros tomamos impactan en el futuro, pero cada vez más el futuro es presente, cada vez más lo que uno creía que estaba distante es contemporáneo al desarrollo de la democracia. En ese sentido me parece muy importante esto, y dicho eso, no sé si Carolina quiere tomar la palabra, le damos después la palabra a los representantes de Tribu, que han sido la instancia colaboradora con el Congreso del Futuro para llevar adelante esta iniciativa. Sí, Guido, gracias. Bueno, saludarlos y saludarlas a todas, a todos, y especialmente a Meli, que la vemos muy bien acompañada, nos alegramos de eso. Un abrazo especial, permítanme ese espacio. Todas la conocemos y enseguida se embaraza, así que qué alegría verte de madre. Bueno, a mí me ha tocado, y porque fue una tarea que nos mandató la comisión junto con el senador Chaguán, estar muy en lo operativo, trabajando tanto con Alejandra Larraín de Tribu como con Tomás González, y yo quiero partir destacando el esfuerzo que ha habido. Hay muchas otras personas, parte de ellos están acá, ¿no es cierto?, las universidades que se han sumado, los medios, pero creo que de verdad el esfuerzo que han puesto, la convicción y sobre todo el entusiasmo para este proyecto ha sido clave para que ya estemos a puerta de la fecha, ¿no es cierto?, entre el 5 y el 7 de marzo, donde deberían reunirse estos 400 chilenos y chilenas en una metodología que es un experimento, ¿no es cierto?, es un laboratorio que tiene todo el bagaje de lo que ha hecho Stanford, ¿no es cierto?, y otras experiencias que ha llevado a cabo y encabezado el profesor Fishkin, que además nos presentó en la última versión, en la penúltima, ¿no es cierto?, del Congreso del Futuro, y que dio origen a esta propuesta. Pero yo lo que quiero, porque ellos van a explicar el detalle de lo que se ha presentado y de lo que esperamos sea el resultado del trabajo, ahora la primera, ¿no es cierto?, del 5 y el 7 de marzo, pero yo lo que quiero es poner una perspectiva quizá un poquito más esperanzadora que la que nos plantea Guido, ¿eh? Yo estoy convencida de que el futuro pasa justamente por la construcción de comunidades que sean más sólidas. O sea, no creo que pase por el desarrollo científico solo, sino que como las personas, los seres humanos, lo que nos distingue es justamente nuestra creación de lazo. Y en eso las formas de política que quieren persistir tienen que hacerse cargo de eso. Y la democracia representativa, efectivamente, tal cual como la conocemos, está superada. Pero eso no significa que la política no tenga sentido, sino que al contrario, es en lógicas mucho más horizontales, en lo que nos traía el profesor Tomás Malone en su momento respecto de democracia líquida, y la tecnología hoy día juega a favor de esas formas que son colaborativas. Y a mí me gusta esa palabra, porque creo que lo que vamos a hacer hoy día es un ejercicio donde sentamos, ¿no es cierto?, a la comunidad de chilenos y chilenas representadas en este grupo de los 400 a demostrar que la colaboración es posible, que sentarnos a conversar es algo que nos hace bien y que finalmente genera muchos mejores productos de política pública, ¿sí?, en esta lógica de la inteligencia colectiva. Entonces, creo que la invitación en eso a mí me entusiasma muchísimo y creo que es algo que tenemos que transmitir desde esta comisión también con entusiasmo. Y además por esas casualidades de la vida, porque
conversamos varias veces, esto queríamos hacerlo el año pasado, yo estoy en la Comisión de Trabajo y estaba en la discusión del acuerdo de pensiones, que es uno de los temas, pensiones y reforma a la salud. Entonces siempre pensamos que los resultados de este ejercicio iban a llegar después de que generáramos el acuerdo en materia de pensiones, el acuerdo desde el Parlamento. Lamentablemente no fuimos capaces de generar el acuerdo, no viene al caso entregar los detalles de eso, por un lado. Pero por otro lado, creo que es súper oportuno, porque la gracia, yo creo, o lo clave en proceso de participación es que la gente sienta que son incidentes. Y el compromiso nuestro, y aquí quiero reiterarlo en esta comisión, es que los resultados de este proceso deliberativo estén en las comisiones de salud, estén en las comisiones de trabajo respecto a la discusión de pensiones, para darle continuidad a lo que los alcaldes hicieron en su momento cuando hicieron la consulta pública respecto a los temas que eran más relevantes para los ciudadanos tras el estallido social. O sea, le estamos dando continuidad a un proceso que surge desde la base, donde la política es capaz de abrir las puertas, ¿no es cierto?, de escuchar, pero además entregar herramientas metodológicas para trabajar en algo que a mí siempre me gusta decir en síntesis, más allá del Twitter, no quedarnos en el titular. Es decir, acá queremos compartir y creemos que cualquiera de las personas que ha sido invitada a participar de este proceso aporta desde su conocimiento, desde su expertise de vida, para que efectivamente las decisiones que se tomen sean las mejores. Y el Parlamento se sienta a la mesa como uno más en eso, los parlamentarios. Así el Ejecutivo, y creo que esas son las lógicas en las que vamos a seguir trabajando. Y no puede ser más oportuno porque efectivamente la construcción de esta muestra queda como algo, un insumo, ¿no es cierto?, para la constituyente y también los resultados de este ejercicio. O sea, yo creo que puede ser tremendamente potente el que efectivamente esto se pueda replicar en distintas escalas para temas específicos, ¿no es cierto?, como una metodología que aporta, en este caso, el Senado en conjunto con la sociedad civil, ¿no es cierto?, aquí la Fundación Tribu, las universidades que están detrás para el proceso constituyente, donde no solo vamos a escoger a nuestros representantes, sino también quienes estén sentados en la discusión van a tener el desafío de mantenerse conectado con las personas, no solo que los eligieron, sino que tienen las expectativas puestas en lo que va a ser nuestra nueva carta fundamental. Así que yo de verdad tengo súper altas expectativas, me alegro mucho de haber podido participar en el detalle. Esto ha sido un tremendo aprendizaje y da continuidad a lo que hicimos también en la Ley Nacional de Cáncer, que fue la primera que abrimos a la discusión de la ciudadanía en forma incidente. Eso también lo hicimos con uno de los invitados de la Comisión de Futuro, Tomás Malón, que coincidentemente también lo invitó Tribu. Entonces creo que vamos en la línea de cómo fortalecemos la democracia, que es finalmente el rol que en estas materias creo que pueda aportar esta comisión. Gracias, presidente. Yo, a nombre de Fundación Tribu, si quieres hablo o... Déjame, Alejandra, que Francisco acaba de llegar, no sé si quiere agregar algo adelante. No, Francisco, tienes apagado. No te escuchamos, Francisco. El senador tiene que abrir el micrófono, por favor. Alejandra, si quieres, mientras, después le damos la palabra al final a Francisco Major. Si quieres, te damos la palabra a ti. Pero ahora tú no tienes micrófono. Sí, ahora sí. Es que tengo mi perrita, perdón por si de repente ladra y me interrumpe, pero está aquí dando vuelta. Primero que nada, fíjate que estaba pensando que increíble que hace un poquito más de un año, dimos lanzamiento a este proyecto tan innovador para nuestra democracia. Así que es emocionante que finalmente, a un año prácticamente y dos meses, ya se va a concretar lo que se lanzó durante el Congreso del Futuro. Entonces, agradecerles a toda la comisión, a Guido, a Carolina que están aquí, y Francisco, Carolina, que especialmente han trabajado codo a codo con nosotros,
Ha sido muy, muy interesante y bonito trabajar juntos. También agradecerle a la Universidad de Chile, a la Asociación Chilena de Municipios, que también está acá, bueno, y a la Universidad de Stanford, con quienes hemos estado trabajando, especialmente con el profesor Fishkin y Alice, todas las semanas, todos los lunes nos juntamos a trabajar. Así que realmente ha sido impresionante la voluntad de todos de trabajar en torno al mejoramiento y la evolución de nuestra democracia con participación ciudadana. Y este ejercicio tiene una característica que es realmente alentadora para la ciudadanía, y es que gracias a la aleatoriedad de la forma en que han sido seleccionadas las personas, y aquí está Alejandro Hevia, que con su innovadora herramienta nos trae la posibilidad de hacer una aleatoriedad limpia y verificable, cualquier chileno puede ser escogido para participar. Y la gente, la respuesta, ha sido muy entusiasta, muy entusiasta. Así que realmente solamente dar las gracias y bueno, estamos a puertas del proyecto, ya estamos aquí, ya estamos lanzados. Así que con toda la fe de que va a ser una experiencia muy, muy interesante, donde vamos a poder levantar muchos datos, no solamente en pensiones y salud, pero varias otras cosas. Así que gracias. No sé si quiere tomar, agregar algo, alguien, explicar un poco cómo se va a desarrollar la actividad el viernes. Claro, sí, con gusto, senador. Yo tengo una breve presentación con esos contenidos, así que si quieren puedo proceder con eso ahora. Sí, presidente. Sancho. Pancho, ¿tiene la palabra antes de Tomás? Porque si puede hablar ahora. Presidente. Felicitar el trabajo que está haciendo desde muy consistente. Próximo de marzo. La idea justamente es poder hacer un. Un mecanismo de democracia deliberativa que ha estado aprobado en más de 100 países. Nosotros esperamos algo de esta comisión. Para generar el diálogo social, acuerdo amplio, y seamos capaces de justamente legar este procedimiento para la convención constitucional. Y el trabajo tanto. De Alejandra, que ha sido clave, como también de Tomás, este evento. Esto me ha tocado a mí en el detalle junto con Carolina Goich sobre este, finalmente, decía de capacidad de comunicación de un evento que yo tengo que marcar la tónica respecto de cómo logramos volver a entendernos hoy. Presidente. Gracias, Francisco. No te pudimos escuchar mucho porque estás con problemas de internet, entonces le damos la palabra a Tomás. Y después vamos a abrir la palabra para que los que están participando puedan opinar también. Gracias, senador. Voy a compartir la pantalla. En consideración a la introducción que usted planteaba, aproveché de incorporar unas breves láminas adicionales a lo que tenía considerado para dar ese contexto. También considerando que hay varias otras personas invitadas, me pareció muy relevante el destacar que efectivamente este es un
proceso que viene a complementar el funcionamiento de las instituciones de la democracia, para mejorar el funcionamiento de la democracia representativa y de cara a los desafíos presentes y futuros de la democracia. Entonces, esto en un contexto en el que hay un fenómeno global, ¿no es cierto?, en el que ha cambiado la forma como nos informamos y producto de eso hay también una relación con el fenómeno de polarización social, y de la mano de eso también hay un fenómeno nacional que dice relación con la necesidad de mecanismos de participación ciudadana incidentes, como señalaba la senadora Boichi, que sean de buena calidad, especialmente en el próximo proceso constituyente que va a vivir el país, ¿no? Lo primero, no es novedad para nadie, ¿no es cierto?, que las aceleración tecnológica es exponencial y lo va a seguir siendo, y esto en particular se ha visto de manifiesto en las posibilidades que tenemos de acceder a conocimiento, las posibilidades que tenemos de compartir información, de informarnos. Esto, que tiene muchas cosas buenas, también presenta un desafío. Este desafío está relacionado con el hecho de que ha cambiado el piso común de información entre los integrantes de una misma sociedad. Estos son algunos datos de un estudio bien detallado que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, al año 1977, el 90% de las noticias se consumía a partir de tres canales de televisión. En el año 2002 eso pasó a ser a través de 340, lo que explota más aún en los últimos años de la mano de los medios digitales. Y esta diversidad de fuentes de información que llevan a un contexto en el cual las personas se van informando por los medios que le hablan más de acuerdo a lo que quieren oír, ha ido midiéndose cómo está relacionada con la polarización. Aquí se puede ver del New York Times la evolución en las preferencias del el votante demócrata y republicano en la mediana, y cómo en un lapso de pocos años se nota claramente la polarización social. Es un fenómeno que está medido en Estados Unidos, pero que se puede ver en todas partes del mundo. Esa selectividad de las fuentes, ese incentivo a poner las posiciones más marcadas sobre la mesa para llamar la atención. Y también se ve en las tendencias de aquellas personas que son influencers en las redes sociales, que logran tener mayor seguidores, mayor presencia en las redes. Entonces hay un fenómeno en el cual, producto del cambio tecnológico, cambia la forma como nos informamos, esto cambia las dinámicas, las posibilidades de acuerdo social, de entendimiento, y esto tiene un desafío para la democracia presente y futura. Y ese desafío se llama polarización social. El otro desafío, chileno, no solo chileno, ¿no?, pero que es la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia, y la necesidad de que haya mecanismos incidentes y bien estructurados para la participación. Estos datos ya los conocen, y no es cierto, en 2019 esto salió de los gráficos para instalarse en la calle con un proceso que aún sigue estando abierto. Ahora, esto en un contexto en el cual desde mediciones más tradicionales podemos observar cómo Chile es el peor país desde hace varios años dentro de la OCDE en participación cívica. No solo por lo que tiene que ver con participación electoral, sino también por lo que tiene que ver con las posibilidades de la ciudadanía de participar en la formulación de regulaciones y leyes. Entonces, es cierto que el país en los últimos años ha vivido una serie de procesos de diálogo y de consulta. Los encuentros locales autoconvocados del segundo gobierno de la presidenta de Chile, donde participaron más de 200.000 personas, los múltiples cabildos que hubo post-octubre, convocados por Unidad Social y otras instancias donde participaron alrededor de 15.000, esta iniciativa del gobierno, el Chile que queremos, 130.000 personas, también la consulta impulsada por la Asociación de Municipalidades a lo largo del país, 2,5 millones de personas, y hay otros procesos, ¿no? También está la iniciativa impulsada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, el Tenemos que hablar de Chile, etcétera. Miles de personas participando. Todos estos procesos comparten un desafío en las posibilidades que tienen de incidir, lo cual no pasa solo por la voluntad de las autoridades de tomar estos insumos, sino también pasa por desafíos en el diseño metodológico que permitan que con mayor facilidad los resultados puedan ser tomados en consideración en etapas avanzadas del proceso. En general, aquí tenemos mecanismos que tienden a quedarse en la fase de problematización, y la pregunta que está abierta para los procesos participativos es cómo avanzamos con participación ciudadana bien estructurada, también hacia una fase de solución, involucrando en esta nueva etapa más avanzada a la ciudadanía.
Y es en ese marco que se encuadra la metodología desarrollada por el profesor Fishkin, donde a un grupo representativo e independiente de personas de todo el país se busca primero proveer información balanceada de base, con argumentos a favor y en contra de las distintas visiones políticas, para que luego en una instancia de diálogo, interacción con expertos y expertas desde distintas visiones, tengan las condiciones propicias para formar su opinión, para reflexionar y luego plantear la opinión, ¿no? Esa es en síntesis lo que se busca con este proceso, en el contexto del siglo XXI, con los desafíos que tenemos para informarnos, para ponernos de acuerdo, generar las condiciones apropiadas para que emerja la voluntad ciudadana en su mejor versión y para que las instituciones de la democracia que se ven complementadas por este mecanismo puedan tomar esos resultados y avanzar a partir de ellos en su concretitud. Entonces, ahora sí avanzando a los aspectos más concretos que tenía originalmente considerados para esta reunión, quiero hablarles de los participantes confirmados para esta primera implementación del proceso, el cronograma de los días 5, 6 y 7 de marzo, así como compartir con ustedes y abrir a espacio de comentarios también el diseño que existe hasta el momento de los paneles. También hacer algunas menciones sobre lo que serán los resultados, lo que ha sido la evolución de la organización para el trabajo de este proyecto y unas últimas palabras respecto a aprendizajes y las posibilidades de continuidad a partir de esta iniciativa. Nosotros nos propusimos reunir 400 personas para representar la diversidad del país, y la verdad es que en conjunto hemos decidido ser muy precavidos, considerando que no todas las personas confirmadas necesariamente van a llegar el día de las deliberaciones. Esto no es algo particular de Chile, es algo que se ha visto en los distintos países, y por tanto es que existen 827 personas confirmadas para participar de este proceso. Sabemos que no va a llegar el 100% de estas personas, pero lo que sí buscamos es que en todo caso reuniésemos a lo menos a 400 personas en las instancias deliberativas. Y la verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta de estas personas a la encuesta de entrada, la respuesta de estas personas a los contactos para la coordinación de los detalles logísticos ha sido sumamente positivo. Las personas están muy atentas a qué es lo que va a pasar, a recibir más información, están atentas de que tienen una oportunidad y a la vez una responsabilidad pública, y eso nos parece sumamente positivo. ¿Cuál es la agenda de la jornada? Entonces, 5, 6 y 7 de marzo, todos los contenidos fueron organizados en 5 bloques, comenzando el viernes en la tarde y luego siguiendo el día sábado y domingo en ambos días con un bloque en la mañana y un bloque en la tarde. Todos los bloques se subdividen en una primera instancia de deliberaciones en grupos pequeños de entre 8 a 15 personas. Esto es aproximadamente por una duración de una hora y media, en los cuales entre pares, ¿no?, la ciudadanía reunida y de forma diversa va revisando una a una las propuestas de política pública, sus opiniones respecto a estos planteamientos, sus preguntas, sus miedos, etc. Luego hay una breve pausa de 10 minutos y continúa una instancia de alrededor de una hora 20, en la cual se recogen preguntas que surgen de los grupos a través de un mecanismo deliberativo estructurado por la Universidad de Stanford. Se recogen preguntas, son 2 preguntas por cada grupo, las cuales en el intermedio nosotros, junto con Stanford, organizamos para poder priorizar, y se plantean estas preguntas a un panel que se busca sea transversal y balanceado de personas con expertise desde distintas visiones. Entonces, a continuación les voy a mostrar el detalle de estos paneles y también les voy a mostrar las personas que estamos buscando confirmar. No están todas las personas confirmadas hasta el momento, y también estaría encantado de que si alguno o alguna de ustedes tiene algún comentario respecto al balance del grupo que se está buscando conformar o la necesidad de ampliar en alguna dimensión el grupo, también lo puedan plantear. Entonces, viernes y sábado son dedicados a pensiones y el día domingo es dedicado a salud.
Además, aquí hay una pregunta, yo creo que amerita, sin embargo es algo para consultar también con los presentes, es la incorporación de una instancia inaugural. Entendiendo que esta es una instancia que se va a desarrollar de forma virtual, hay que tener ciertas consideraciones especiales. Nosotros hemos planteado una propuesta que está siendo revisada por el equipo de CNN en este momento y sobre la cual espero yo compartirles más noticias en la brevedad. Ahora, creo que una instancia inaugural incluso podría considerarse el día jueves, como para marcar un hito antes de que vengan las deliberaciones y reforzar la motivación de cara a la ciudadanía, reforzar la importancia de este proceso, el llamado a todas las personas a poner en su agenda estos horarios y estar presentes en cada una de estas instancias. El primer panel va a abordar las propuestas relacionadas al aumento y el destino del 6%, el conjunto de reformas estructurales al sistema de pensiones y una propuesta sobre retiro de fondos en un caso particular, ¿no? Luego continúa el día sábado con la sesión de la mañana, con una propuesta relacionada al aumento del IVA para pensiones, propuestas relacionadas al pilar solidario del sistema de previsión social, las propuestas relacionadas a la regulación de las AFP y propuestas relacionadas a la participación de los afiliados en los directorios. Quiero recordar que aquí en ningún caso lo que buscamos fue reunir un conjunto de las que alguien pudiese considerar las mejores propuestas, sino lo que buscamos fue reunir aquellas propuestas que permitiesen el mejor debate país, poniendo con igualdad de importancia los argumentos a favor y en contra de cada propuesta. El tercer panel relacionado a pensiones aborda propuestas que, en mi opinión, son las propuestas de futuro, que tienen que ver con la edad de retiro y incentivos para postergarla o la obligación de postergarla, algunas políticas de reforma al sistema de pensiones que tienen que ver con perspectiva de género, cuidado de la condición de dependencia y la propuesta de ley de la llamada ley de la marraqueta, ¿no? Luego, el día domingo, en la mañana, comenzamos con las temáticas de salud, se aborda el derecho a la salud en la Constitución, reformas estructurales al sistema de salud, las propuestas de regulación de mercado y las propuestas relacionadas a enfermedades poco frecuentes, ¿no? O enfermedades raras. Y cerramos el panel de la tarde del domingo con propuestas de administración de la salud, brecha de especialistas, financiamiento de la salud, fármacos y salud mental. No me detuve para revisar uno a uno la conformación de los paneles, pero si les parece luego podemos volver o revisarlos de alguna otra manera. De todas formas, sé que se alcanzaba a leer. Respecto a los resultados, bueno, la evidencia internacional es sumamente contundente de que cuando las personas tienen información balanceada y completa respecto a las temáticas que se van a discutir, y hay una instancia de reflexión y diálogo entre otras personas que viven otras realidades, disminuyen consistentemente los niveles de polarización social, ¿no? Estos son algunos de los resultados de una experiencia en Estados Unidos 2019, pero se ve lo mismo en todas las experiencias a nivel internacional. Nosotros vamos a tener, por un lado, un informe a partir del análisis cuantitativo de las mediciones que se hacen antes del proceso y finalizado el proceso, acompañado de recomendaciones de política pública para inicios de abril, antes de la fecha de las elecciones, para que ese evento no se coma la comunicación de los resultados, que creo que es algo que deberíamos posicionar con, es quizás el hito más importante, ¿no? Dar a conocer cuáles fueron los resultados de esto y cuáles son los próximos pasos. Aquí yo tengo una propuesta, y es que en paralelo al trabajo de elaborar los resultados, convoquemos a las mismas personas y más personas, ¿no es cierto?, expertas en materia de pensiones y de salud que contactamos para generar el documento informativo, a que conformen también una especie de mesas de trabajo para, luego de presentados los resultados, que se presenten desde estos grupos transversales también recomendaciones
particulares de cómo se podrían implementar las medidas resultantes del proceso. Y luego también habrá un informe adicional con los resultados de un análisis cualitativo y un análisis de reforzado por inteligencia artificial que están liderando, van a estar liderando el profesor Alejandro Joffre y Fernanda Pérez aquí presentes, ¿no? Esta es también una innovación sobre los trabajos que ha hecho hasta ahora el profesor Fischke. Quiero aprovechar de comentar también para tener el feedback de los senadores en particular aquí presentes y la senadora. Estamos muy contentos de cómo esta dinámica, que es bien especial porque es una dinámica que involucra distintas instituciones, distintos equipos, ha ido madurando y la implementación del 5, 6 y 7 de marzo ha funcionado como un fantástico, una fantástica experiencia piloto para robustecer toda esta coordinación. La dinámica de articulación con los senadores Francisco Echaguán y la senadora Carolina Goich, mandatados por la comisión en el día a día, fue tomando un ritmo muy bueno de coordinación, y así también la coordinación con la Universidad de Chile y la Asociación de Municipalidades. Nosotros creemos que de cara a la continuidad del proceso es muy importante robustecer estas dinámicas con un consejo ejecutivo y con un comité ejecutivo y ciertos consejos que también refuercen la autonomía de cara no solo a la ciudadanía, sino al el conjunto, la diversidad de actores institucionales que puedan ir vinculándose con este proceso. Entonces, nosotros hoy visualizamos la existencia de un comité ejecutivo que va llevando el día a día de la implementación del proyecto y va supervisando al equipo directamente involucrado, la existencia de un consejo político, donde hoy, ¿no es cierto?, están presentes los senadores de la Comisión de Desafíos del Futuro, está también presente el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Creemos que sería muy bueno de cara al futuro de esta iniciativa ir vinculando a representantes de la Cámara de Diputados, del gobierno, incluso de listas de independientes en el contexto del proceso constituyente que se está viviendo, así como también un consejo asesor. Nosotros ya hemos invitado a un conjunto de rectores, el rector Vivaldi y el rector Sánchez están confirmados en esta instancia y también se están invitando a otros rectores, están invitando a los líderes de la Asociación Nacional de Prensa, Asociación Nacional de Televisión, Asociación de Radiodifusores de Chile, quienes en distintos momentos fueron aceptando sumarse para respaldar esta iniciativa, articular a sus entidades miembros, representantes de organismos técnicos especializados en materia de democracia y políticas públicas, y también representantes de la ciudadanía. De hecho, consideramos que parte de esos representantes de la ciudadanía podría ser un conjunto de personas sorteadas de la última experiencia de participantes, ¿no? Para mantener esa, ese elemento presente también en esta instancia y tomar los feedback. Para cerrar, hay muy buenas capacidades instaladas de cara al futuro y también alianzas establecidas. Alianzas que requerían que este proceso se pusiera en funcionamiento para poder ser concretadas, como por ejemplo las que mencionaba anteriormente con las asociaciones de medios, que ya para la próxima van a estar mucho más activas y marcar un diferencial con las posibilidades de alcance que tiene, que tenga este, este proyecto de cara al país. Nos parece muy importante dar continuidad involucrando, como señalaba anteriormente, a más actores de distintos sectores a través de los consejos, ¿no? El consejo político, el consejo asesor. Bueno, hay un conjunto de aprendizajes, no me quiero extender más en esto, que están identificados y oportunidades para expandir, expandir las posibilidades de este proyecto, especialmente en la fase inicial de definición de la agenda, de formulación de los contenidos. Hay distintas herramientas de inteligencia colectiva que en próximas instancias nos van a permitir de mejor manera ir involucrando a tanto la comunidad académica y de expertos y expertas, así como también a la ciudadanía en este proceso, que anhelamos sea un proceso cada vez más abierto, siempre cuidando el balance de todo. Y por último, señalar que nos parece sumamente importante que a partir de las lecciones aprendidas de
esta experiencia generemos recomendaciones que queden a disposición del proceso constituyente. Está entretenido. Así que eso es. Oiga, muchas gracias. No, quisiera darle la palabra. Mira, yo creo que esta es una instancia asociativa, realmente es una experiencia nueva, un pequeño laboratorio, tenés que aprender de... Yo quiero agradecer a la Universidad de Chile, por lo menos identifico a Alejandro Cofré, que es prorector, esta es la Asociación Chilena de Municipios, que han sido actores fundamentales en esto, y acaba de llegar el senador Coloma. Entonces, no sé si el senador Coloma quiere aportar algo, y si les parece le damos la palabra también después a Alejandro, prorector de la Universidad de Chile, y a la Asociación Chilena Municipio. No sé si pueden haber otras intervenciones también, pero yo creo que es bien importante avanzar en este proceso, porque como hemos dicho, la democracia a nivel planetario está difícil, y hay que reforzar y recuperar la democracia representativa, pero solo se va a hacer en la medida que la vayamos adecuando a los nuevos desafíos y se regenere la confianza. Es evidente que hoy día los partidos, todo lo vertical, todo lo centralizado, todo lo jerarquizado está en deconstrucción, desde la dimensión patriarcal, incluso la concepción del hombre está siendo deconstruida y está muy bien. Pero eso requiere de ir generando instituciones hechas así que vaya permitiendo gestionar esta nueva realidad. Y creo que Tomás plantea algo muy importante. Nosotros, lamentablemente, las redes sociales pueden servir para todo esto, pero las redes sociales hoy día, en el monopolio que están, están haciendo todo lo contrario, están polarizando porque están constituyendo un mundo de universos paralelos, separados, que no dialogan, donde las personas están conectadas, pero separadas, aisladas, y estamos generando un mundo polarizado de iguales, de personas que se reúnen y que son espejos de sí mismos, que se autorreafirman, que al ser todos iguales no aprenden de lo distinto, no se aprende de lo igual, y que tienen muy poca capacidad de tolerancia a la diferencia, porque no hay diferencia, y sobre todo les cuesta mucho enfrentar la incertidumbre y lo cambiante, porque ahí todo es igual, todo es, conserva lo ya conocido. Entonces, y va generando un proceso de polarización y de radicalización. Entonces, yo creo que es bien importante poner todos estos elementos en la discusión. No sé, el senador Coloma está ahí, ¿quieres opinar algo? Porque ya intervino intervino Alejandra, intervino Tomás, el senador Chaguán, la senadora Goich. No sé si quieres aportar algo para que después le... Hola, no, mira, no, te quiero, estaba escuchando atentamente, digamos. No, mira, sí, es el tipo de cosa como nueva, distinta, que uno tiene que tratar de innovar. Yo le quiero agradecer en todo caso a Tomás y a Alejandro. Tuvimos varias conversaciones directas, digamos, en la víspera, porque yo quizás tengo esa lógica de entender bien lo que estamos haciendo, porque a veces es fácil, digamos, como embarcarse en proyectos y que después uno no sabe bien cómo evolucionan. A mí me importa particularmente ver si a propósito de lo que viene, que siempre es incierto, siempre uno puede tener crítica, siempre uno puede tener esperanza o desesperanza, es ver si uno puede aportar sistemas, fórmulas, imaginativas, creativas, básicamente para tomar decisiones, y esta puede ser una de esas que nos ayude en esa línea. Ahora, también es bien audaz, porque también puede generar un escenario que no es muy previsible. Yo quiero ser bien franco, y con la misma que se lo dije a Alejandra y Maki, es súper importante entender la transversalidad en toda su dimensión, ¿cierto? Porque también, y a propósito de lo que decía el presidente respecto a redes sociales, importa mucho también cómo se van haciendo las preguntas, cómo se van requiriendo los comentarios. Entonces, eso yo creo que nosotros tenemos que ser garantes de hacerse en términos de que lo que importa es realmente, transversalmente, tener una visión de lo que se tiene, de lo que se piensa, de lo que se sueña, con información para tomar, no es que uno tome buenas decisiones, uno no puede imaginar cuáles son las decisiones, pero con toda la información adecuada. Yo encuentro que esto es un proyecto bien atractivo,
que tiene el vértigo de algo nuevo que no es tan nuevo. Yo les quiero decir, yo les decía, a mí me gusta la historia, esto se discutió largamente, o sea, no como ahora, pero la democracia, en el fondo, la democracia representativa directa con motivo de la creación de Estados Unidos, imagínense, si esto lo discutí, te miraron a balazos. La única cosa que les quiero decir, espero que no sea la ocasión de que terminemos igual, digamos, porque las pasiones en esto son entre Madison y Jefferson, fueron brutales, espero que no sea entre nosotros. O sea, es un tema muy relevante, pero donde hay que tener especial cuidado, digamos, cómo se formula. Yo, la parte técnica, yo comparto con Tomás, yo ya doy por bueno que se va a hacer con toda las condiciones de objetividad. La otra parte, la de cómo se van haciendo y no orientando la respuesta, es muy importante, y ahí confiamos en que el equipo pueda desarrollarlo de buena manera. Así que yo lo había hablado antes con Alejandro y Tomás, porque este es un tema que ahí me inquieta harto, porque creo que tiene mucho, mucho cuento, pero también tiene mucho vericueto. Entonces, ahí uno tiene que tratar de salir adelante, y espero que la Comisión de la Garantía en esa línea. Alejandro, prorector de la Universidad de Chile. Gracias, senador Girardi, y gracias a la Comisión Futuro por organizar esta reunión. Mira, primero quisiera agradecer la invitación que nos hizo Fundación Tribu y ustedes, senadores, y la Asociación Chilena de Municipalidades para poder participar en este proceso. Nosotros tenemos participación en varias dimensiones. Como ustedes escucharon, está todo el aspecto de generación de estos 400 que tienen un cierto nivel de representatividad. Ustedes saben que la representatividad es un concepto clave, ¿cierto?, en estos procesos, porque le da legitimidad al producto que sale de este ejercicio de democracia deliberativa, y por lo tanto tiene incidencia, como decía la senadora Govich, en lo que esperamos, ¿cierto?, en todo el proceso mismo de constituyente. Entonces, el primer aspecto, y ahí agradecer al Centro Microdatos, que está aquí presente, y también al Laboratorio de Aleatoriedad, creo que son dos elementos que muestran, en ambos casos se ha hecho innovación. En el primer caso, en el Centro Microdatos, aquí hay una vez que uno tiene una idea de lo que opina los 400, hay todavía un tema de escalabilidad. ¿Cómo se escala esta opinión respecto de todo el país? Hay un tema bien interesante, y el Centro Microdatos está aportando ahí un nivel de innovación. Y lo otro, el Centro de Teoría, por todo el tema de cómo se escogieron los 400. O sea, eso es un primer aspecto que quisiera mencionar, que es una muy buena, bonita relación de cooperación, como se mencionaba anteriormente, entre las universidades, que también está aquí representada la Universidad Católica, con Fernanda Pérez, que hemos estado trabajando, pero también se suma más gente en el Consejo Asesor, como ustedes van a ver. Lo segundo que es relevante en este proceso, y ahí encuentro razón lo que decía el senador Coloma, tiene algunos vericuetos, que es este proceso, con el apoyo, ¿cierto?, de todos los presentes acá, tiene que también mostrar niveles de autonomía, es decir, que son una de las dimensiones de la legitimidad tiene que ver con un proceso autónomo, un proceso que uno sabe que no fue manipulado, no hubo construcciones con mucho sesgo. Hay que saber que este ejercicio deliberativo se enmarca en un, como ustedes saben, ¿cierto?, en dos importantes eventos, ¿cierto?, que es el estallido social y la pandemia. Y por tanto, cuando uno hace el análisis de datos, y eso es lo que solo esperamos ahí, la tercera innovación va a ser, hay que poner el contexto en el cual se desarrolla este proceso deliberativo, y eso influye en el análisis, en la forma como se hace, se sacan las conclusiones, los condicionantes de las conclusiones. Entonces, ambas cuestiones son relevantes y las vamos, por supuesto, a considerar, y es parte de nuestro trabajo más intelectual, y que esto después se transfiere en un análisis de la información. Es cierto que la democracia deliberativa es antigua, pero la posibilidad de poder hacer hoy, el primero, tener en estos 400 la representatividad de todo el país, es bien único.
y la forma como se sortió, la forma como se contactó, la forma como se agrupó, cómo se creó esta inteligencia colectiva, eso es novedoso, eso no se podía haber hecho hace cientos de años. Y lo segundo es la capacidad de análisis. O sea, creo que eso también es relevante proceso deliberativo. Finalmente, también la universidad y aquí varios actores han participado en la construcción del contenido. Ustedes saben que uno de los cuestionamientos de estos procesos deliberativos es que los contenidos sobre los cuales la gente va a discutir sean suficientemente amplios, lo más insesgado posible. Y eso también ahí hemos nosotros aportado, y creo que allí hay bastante que mejorar. Y esperamos que esta primera experiencia de democracia deliberativa es una primera experiencia, porque recuerden que acá el contenido, la alternativa sobre la cual van a deliberar, ya fueron construidas por expertos. En otros procesos más complejos, la construcción de la alternativa y de la sobre el cual la gente va a opinar, sobre va a decidir, se construye, es parte también del proceso deliberativo, es parte de la construcción colectiva, de esta inteligencia colectiva. Entonces, bueno, pero eso ya será en una segunda fase de este proceso. Lo encontramos muy interesante, y finalmente agradezco nuevamente el haber sido invitado como universidades a este muy, muy interesante. Creo que va a ser un hito dentro de la historia de la democracia, de formas distintas, de un inicio, una especie de semilla que va a germinar y esperamos que florezca en los próximos meses y años. Así que muchas gracias. Le damos la palabra a la Asociación Chilena de Municipios, Jaime. Sí, encantado. ¿Me escucha ahí, senador? ¿Sí, no? ¿Sí, te escucha? Me escucha bien. Ok. Encantado, senador, de saludarlo. Al principio lo hice personalmente con usted, pero ahora con todo. Bueno, recoger todo lo que se ha planteado para nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades. Este proceso no lo habíamos vivido. Nosotros tenemos unos procesos importantes, los cuales le pedimos la opinión a la comunidad, como ustedes conocen, pero tener una instancia en que podamos nosotros recoger de la propia comunidad las opiniones respecto del proceso constituyente es para nosotros súper importante. Estamos con todas las pilas puestas, senador, y todos los que están acá, y la Fundación Tribu, y todos los que nos conocen, que hemos trabajado juntos, en apoyarlo. Yo creo que ahí tengo también la instrucción del directorio mío, del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Fernando Paredes, que no está hoy día, diciendo, mira, Jaime, aquí, colócate con todo. Digo, si nosotros, el senador, y ustedes, estamos absolutamente involucrados en que estas cosas salgan bien, escuchar opiniones de la propia comunidad respecto de lo que es el proceso constituyente, para nosotros significa tener un enorme, probablemente un hito importante dentro de lo que es la asociación. La asociación siempre escucha a su alcalde, a los concejales, pero escuchar a la comunidad nosotros no necesariamente lo hemos hecho siempre. No quiere decir que las municipalidades no lo hayan hecho, pero nosotros como asociación no es nuestra costumbre. Por lo tanto, para nosotros esto es tremendamente significativo, senador. Usted que ha estado de alguna manera usted con la Fundación Tribu liderando este proceso, cuente con nosotros. Yo creo que eso es lo más significativo, importante, que les puedo señalar. Estamos absolutamente dispuestos a hacerlo. Tenemos algunas comisiones con las cuales ya hemos estado trabajando, con la universidad, bueno, ahí está Alejandro también, con Fred de la universidad. Hemos estado trabajando con cuatro universidades para tener una propuesta a la comisión constituyente dentro de pocos meses más, respecto a lo que es el municipalismo. Así que recoger opiniones de la comunidad para nosotros es sustantivo. Cuente con nosotros, senador, y con todos ustedes. Muchas gracias por la posibilidad que nos dan a la asociación de estar presente en este importante evento. Gracias, senador. Muchas gracias, Jaime. Mira, le damos la palabra ahora a quien es socia del Congreso del Futuro, porque el Congreso del Futuro es una instancia que es emergente de una colaboración que no es propietaria de nadie. Y la Academia de Ciencias Chilenas fue quien fundó con nosotros el Congreso del Futuro, y está María Cecilia Hidalgo, que es Premio Nacional de Ciencia, presidenta de la Academia de Ciencias, además es mujer. Muy importante, porque existe un sesgo en la ciencia del rol de las mujeres, poca participación de las mujeres en ciencia, mucho más dificultad acceder a espacios de dirección y de liderazgo. Y es muy importante que además María Cecilia Hidalgo debe ser de las más rigurosas participantes de esta comisión, que llega tal vez a la hora, que se queda hasta el final, que participa en todas las reuniones. Así que un privilegio tenerla acá, y que represente un poco todo este espíritu
de Chile, representaban ustedes, de que ojalá este país apueste más también a la ciencia como uno de los actores, no el único, pero uno de los actores centrales para construir un mejor futuro. Así que, Cecilia, te damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo que yo quisiera plantear, bueno, en primer lugar quiero felicitar a Tomás, agradecer su presentación. Me parece muy interesante esta actividad que se está generando. Y justamente con respecto a lo que se plantea en salud, a mí me habría gustado ver, recoger las opiniones de la gente que ha sido convocada, estas 400 personas, sobre la investigación que se realiza en Chile en salud y en ciencia biomédica. Porque me parece que ese es un tema muy importante para la salud de los chilenos. No podemos solamente apoyarnos en lo que se hace fuera de Chile, sino que tenemos que apoyar la investigación en este tema que se hace en nuestro país. Así que eso es lo que yo quería plantear. Muchas gracias, senador Girardi. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un aporte bien importante. Yo creo que tenemos que revalorizar la ciencia chilena y creo que tenemos que apostar a nuestra ciencia chilena y a nuestras universidades con mucho más decisión. Estaba también Leopoldo Soto, que es científico, que trabaja en temas de fusión, física, fusión nuclear. Ha hecho unos grandes aportes en materia de ciencia y también un participante permanente de esta comisión. Así que, Leo, te damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Senadores, senadoras. Más fuerte, Leo, por favor. Sí. Senadores, senadoras. La verdad, yo quería comentar que esta actividad me parece fascinante. Más allá de las capacidades tecnológicas que hoy hay para realizarla, yo creo que la prueba de la blancura de la democracia es precisamente cuando los representantes escogen al azar. Y yo creo que si eso uno lo pone como ideal, eso nos ordena todo, porque si los representantes se cogieran al azar, el país estaría muy preocupado porque todos tuvieran excelente educación, todos tuvieran acceso igualitario y equitativo a la información, y así. Entonces, yo creo que lo más radical de esta iniciativa es precisamente esta idea de escoger a los participantes al azar, y me parece que si se pone a disposición además toda la tecnología que existe hoy en día, yo creo que es realmente una experiencia fascinante. Quería expresar eso, presidente. No sé si alguien más tiene interés de opinar. Bueno, perdón, Alejandro, sí. Va Francisco, perdón. Francisco, prende el micrófono. Sí. Okay. Bueno, yo le quiero agradecer a todos. Yo creo que sería bien importante mi opinión, por lo menos Tomás y Alejandra. Yo pienso que a lo mejor es mejor, si se va a hacer algo, hacerlo el jueves que hacerlo durante la actividad, porque mejor dediquemos la actividad ya a los procedimientos, mecanismos. Y yo ofrezco que hagamos esto, propongo que lo hagamos en el Congreso, como lo hicimos la otra vez, en la mañana, en el mismo lugar, y ahí coordinemos posteriormente cómo se hace. Pero me parece que... ¿Usted lo está planteando presencialmente? Sí, como hicimos la última vez. Sí. De ahí podemos coordinarnos después, le pedimos a Meli un poco que nos ayude, a Juan Walker, ahí con usted, y coordinamos un poco y le avisamos a todos los que son participantes. ¿Les parece? Bueno, yo creo que esta es una iniciativa de verdad apasionante, creo que tenemos que aprender de ella, es un modelo, un pequeño laboratorio, y ojalá podamos desarrollar de forma más permanente iniciativas como esta. Nosotros tenemos algunos chasis más pequeños, que son más bien mundo académico, científico, reflexionando sobre los desafíos del futuro. Pero tiene razón a Carolina, yo creo que cuando se enfrentan los escenarios de incertidumbre, cuando se enfrentan los escenarios del futuro, todos somos ignorantes respecto al futuro. Hay una cierta democratización de la ignorancia en el sentido que nadie sabe cómo va a ser el futuro. Pero creo que es importante que esté la dimensión ciudadana, territorio y también los expertos y las expertas. Creo que esa es la combinación y evidentemente con quienes tienen que tomar decisiones. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que hacer después una evaluación de esto porque puede ser un instrumento que puede
transformarse en parte de nuestro chasis democrático, de convalidar, de reforzar, de fortalecer la democracia en este siglo XXI. No sé, perdóname, Ligia. Sí. Solo unas palabras para cerrar, pero no sé, entiendo que el señor Chaguán quería hablar, no sé si pudo resolver sus temas de micrófono. Está con problemas de micrófono y de internet. Está levantando la mano. Leemos el pensamiento, sí que estamos de acuerdo en lo que va a decir. Bueno, voy a dar unas palabras, senador, y eventualmente que pueda cerrar. Solamente yo quiero destacar, recalcar más bien también para los interlocutores que no conocían este proyecto y para los que van a escuchar esta sesión de comisión en algún momento en la página o donde sea, que esto es un trabajo gigante y quiero realmente enfatizarlo porque los interlocutores mismos que han estado trabajando en esto no lo van a decir porque son molestos o porque están agotados, pero yo quiero decir que es más de un año de trabajo. Aquí veo no solo los interlocutores de la Fundación Tribu, sino veo a Alejandro Evia de la Universidad de Chile, que no ha podido dar unas palabras, pero aquí hay muchos interlocutores que han estado trabajando de manera extremadamente rigurosa y ha sido un trabajo que ha implicado la revisión de políticas públicas en los ámbitos que vamos a tratar de aquí hasta hacia atrás, hacia los 10 últimos años. Ha sido una revisión de muchísimos datos, muchísima convocación de muchos actores, frecuentes reuniones con los senadores Chaguán y la senadora Goic, un trabajo en coordinación con múltiples actores. También levantamiento y financiamiento que no ha sido parte de nuestro trabajo, por supuesto, como institución, pero sí por parte de la Fundación Tribu. También convocar a todos los medios de comunicación y hacer que sean realmente partners de esta invitación. Entonces, yo lo que quiero también destacar es que es el carácter innovador de cómo esta iniciativa se ha podido conformar e instalar, no solo desde el Congreso, sino que a nivel nacional, permitir obviamente instalar ese criterio de aleatoriedad que es muy nuevo, distinto, que es una forma distinta de abordar las cosas. Y yo quiero insistir en eso porque esta no es una actividad entre otras, es un proyecto gigante que ha requerido mucho trabajo, que ha requerido también, tuvimos que correr las fechas una y otra vez, también hay voluntarios que están involucrados en este proceso, es decir, realmente una iniciativa de gran magnitud y quiero que lo puedan entender y valorar a su justo valor, digamos, porque si es que esto se instala como una herramienta en el futuro, va a requerir una capacidad fuerte para que esto pueda permanecer y pueda ser un instrumento, ojalá, interesante y que pueda aportar. Por supuesto que tenemos que ver los resultados de este proyecto y ver si estos resultados son un aporte para futuros procesos, pero quería destacar eso porque creo que a veces no nos damos cuenta de lo que significa instalar ese tipo de proyectos, en este caso desde nuestra comisión y desde el Senado. Eso, senador. Bueno, yo gracias, Amelie. Yo creo que además tenemos que agradecer a la Universidad Stanford porque yo creo que es bien inédito que del Congreso del Futuro haya nacido esta iniciativa por la invitación que le hicimos a la Universidad Stanford hace algún tiempo atrás, pero me parece que es muy interesante que en este mundo global podamos unir la ciencia más avanzada, las fronteras más avanzadas de la ciencia, por ejemplo Stanford, con nuestras universidades, con nuestras organizaciones de la sociedad civil, con nuestro parlamento, con nuestros científicos y científicas, con nuestra ciudadanía. O sea, es un punto de intersección de nuevo tipo, de nueva capa, que no existe en la realidad de nuestro país. Y tal vez la democracia va a tener que transcurrir así, porque gran parte de los desafíos del siglo XXI van a transcurrir en otro espacio, en otro territorio que es el ciberespacio. Y ese ciberespacio hoy día es un mundo no regulado, un mundo que si no lo regulamos puede ser una suerte Far West en el futuro. Y por lo tanto yo creo que es muy importante también aprender de esta experiencia, porque hay muchos desafíos como los neuroderechos que estamos haciendo, que también es una iniciativa que se hace con la ciencia mundial, con la ciencia chilena, que se hace con la sociedad civil chilena y se hace con el Parlamento chileno. Creo que aquí hay un nuevo eje de realidad, de un mundo que viene de manera distinta y que hay que enfrentarlo de manera distinta, justamente porque lo que tenemos que aprender, y por eso que el último Congreso Futuro se llama Evitar la Incertidumbre, lo que tenemos que aprender es a vivir en un mundo cambiante y en un mundo incierto, en un mundo de incertidumbre. Y en ese sentido, este tipo de iniciativas son como los GPS que nos van a permitir navegar en la incertidumbre.
Bueno, dicho eso, yo le agradezco a todas y a todos. Muchas gracias a todos los que han trabajado, este esfuerzo es gigantesco. Le agradezco también a Julio Cámara, a la Biblioteca del Congreso y a todos los que han estado trabajando en las universidades, a todos, bueno, a Meli, que fue una de las gran impulsoras de esto también. Así que nos vemos el jueves de la mañana, ¿les parece? Bueno, chao, que estén muy bien.